Aquí estamos nuevamente en Siempre Soy, hablando de un estreno que ha sido muy, muy seguido, muy comentado, de una serie chilena que se llama La Jauría y que se estrenó en Amazon Prime hace poquitos días para 200 países de Latinoamérica, para 200 países a los que llega la plataforma, digamos. Y en Latinoamérica ha estado siendo muy comentada esta serie, protagonizada por la actriz Antonia Zegers, con quien vamos a comentar ahora. ¿Cómo estás, Antonia? Muy Bienvenida. bien, muchas gracias, muy contenta por todo lo que acabas de decir, yo estoy muy contenta. Oye, ¿cómo ha sido el post-estreno? ¿Qué te ha devuelto la gente? Ha sido muy, muy potente lo que ha pasado con la serie. La verdad es que en la semana de lanzamiento, que fue la semana que hicimos prensa, hasta el jueves pasado, ya empecé a sentir el pulso de la serie con la gente de tu rubro, con los periodistas. Uno al tiro siente cuando un producto está removiendo y cuando a los periodistas se les filtra el goce de haber visto un producto, es una súper buena señal para nosotros de lo que pasa con un trabajo que por lo general uno hizo hace harto tiempo y bueno, y sale al mundo y ve la luz. De ahí en adelante ha sido un torbellino, la verdad, de buena onda, de cariño, de gente que siente que es un tema necesario, que se siente interpelada, porque la serie obviamente toca temas que son muy potentes, pero yo creo que el gran acierto es el género, es que logra hacer el género de la acción, un género policial que es muy difícil para nosotros, creo, que es como patrimonio de los gringos eso, y creo que lo hace muy bien. Entonces, claro, hay temas muy potentes involucrados, pero al mismo tiempo lo pasáis bien, tenéis vértigo, tenéis emociones, vais siguiendo un policial de tomo a lomo, donde hay un caso que resolver y uno va con los policías tratando de encontrar al culpable. Y eso es súper exquisito y es súper, yo me siento muy orgullosa de que lo hayamos logrado. Pero por otra parte, es verdad, tiene un ritmo trepidante, es un policial por donde se lo mire, como que responde a los elementos que tiene el género, pero también había harta expectativa de que fuera una serie también centrada en el tema del género, ¿no es verdad? Y he leído algunos comentarios, Antonia, de prensa y especialistas, no solamente en Chile, en otros países de Latinoamérica, que celebran como el buen pulso que tiene esta serie policial, pero que lamentan de alguna manera de que se haya convertido en eso más que ir realmente al fondo o haberse centrado exclusivamente en la violencia machista, en el tema de las apuestas Lamentar que ilegales. alguien no haga lo que uno hubiera hecho es el lamento, como es un lamento completamente infértil. O sea, yo lamento que no hayan hecho la serie que yo me imagino. No, no se lamenta que la serie no haya sido lo que tú esperas. Ya, Si pero es que analiza la serie. No, es que yo creo que es un súper acierto. Creo que dar cátedra del feminismo en la ficción no es el camino. Creo ya, que lo eso es lo que te iba a interesante preguntar. de esta serie es que es un policial y que se atreve, una serie con mucho coraje, desde donde toma los temas que toma. Creo que es muy valiente la serie y que está en un marco de entretención, por supuesto, y por eso es tan masiva. Y es donde no le hemos achuntado. Nosotros hemos hecho hartas series súper buenas, muy pocas masivas. Muy pocas que la gente efectivamente ve. Todos celebramos un montón de series que se hacen y nadie las ve. Por lo Entiendo. tanto, creo que el acierto de hacer una serie que sea masiva y que tenga temas que interpelen a nuestra sociedad de manera directa, pucha, yo no hago otra cosa que aplaudirlo y sentirme súper honrada de estar adentro. Pero además, como espectadora, a mí me pasó de empezar a ver la serie y me la mostraron hace unos meses para la entrevista y que no pude parar de verla y lo sentí un acierto, sentí que eso es lo más difícil de hacer, de hecho. Te entiendo, salir de la cosa como discursiva o moralizante y entrar a la entretención con un tema contingente, punto. Con un tema contingente, con un tema que además está puesto a mi juicio sin ninguna condescendencia, que está muy brutalmente instalado, o sea, no está suavizado, no está marqueteado, no está estilizado, no está maquillado. Está con la brutalidad que tiene, la verdad es que para mí fue horroroso también en un punto ver también todo el mundo del grooming y de los adolescentes. Creo que está muy bien hecho y es terrorífico y no pierde violencia, no pierde impacto porque se ha entretenido. Correcto, no deja de Por el contrario, creo apuntar al tema del género. que hace que la gente lo vea. Oye, Antonia, ¿cuándo grabaron la serie? Porque con todas las cosas que han pasado, el estallido, ahora la pandemia,
de repente hay un momento en que tu personaje, que es de una comisario, bueno, una detective, dice tenemos que cuidarnos entre todos, como hablando de esta amenaza, de este monstruo que está como dentro de la sociedad, pero pucha también que cobra vigencia ahora, ¿no? Como en el contexto... La terminamos de hacer en abril del año pasado, antes de todo lo que venía. Antes de todo. Antes de la última marcha del 8M, antes de... Bueno, la marcha de ese año, en marzo, nosotros empezamos a filmar en enero del 2019. Enero, febrero, marzo y la mitad de abril. Porque de hecho hay imágenes en la marcha. Claro, en la marcha de marzo, que también fue una marcha muy grande. Yo no sé si tan grande como la de este año. Yo creo que la de este año fue... Que veníamos desde octubre, digamos. Tipo. Con la calle... Claro, y el 8 de marzo del 2020 iba a ser un hito, y de hecho lo fue, y luego sí. Hubo que guardarse. Inmediatamente después. ¿Cómo sientes que la serie se inserta en este contexto, además, como de encierro y de quizás un poco más de tiempo para procesar todo lo que ha sido esta nueva ola feminista? A mí me llama mucho la atención las reflexiones, como lo que me devuelve la gente. Yo no tengo tengo solo Instagram, no tengo Twitter, entonces ahí no cacho cómo qué pasa ahí, me han contado, sí. Pero en Instagram y todo lo que las personas, yo no sé si es por la pandemia o el encierro, es solo virtud de la serie, no te podría decir, pero genera reflexiones profundas, genera un impacto potente. La gente además agradece mucho, no sé, el trabajo que estamos haciendo los actores chilenos, que más encima está saliendo al mundo de manera súper, con mucha sintonía con el resto del mundo. Nadie se siente fuera del discurso, nadie siente que está mirando una realidad por la ventana, ni en Argentina, ni en Colombia, ni en México, ni en España, que me tocó hacer entrevistas. Todo el mundo se siente interpelado. Y esa es otra virtud de la serie, creo. ¿Cómo fueron? Cuéntanos un poco como del proceso de producción, porque tú has estado en muchísimas series, has hecho mucho cine hace un buen rato ya. Y aquí se ve que hay un equipo como bien, bien de lujo, ¿no? Bueno, la productora Fábula viene haciendo productos audiovisuales hace cierto tiempo, pero ¿cómo fue el proceso mismo de producción al ser una producción de Amazon, estar con Fremantle, etcétera? No, de Amazon fue después, partió siendo, yo diría que esto lo partió la Ángela Poblete, la productora ejecutiva de Fábula TV, con una bandera y una fuerza sola peleando hacia adelante. Para sacarla adelante. Lucía Puenzo me contaba en una entrevista que nos tocó dar junta que 2 años y medio antes de que a mí me llegara el guión a mi actriz, ya empezaron a trabajar los guiones, 2 años y medio antes. La gente se la come en una noche. Fueron como 4 años haciendo la serie y se devora en una noche. ¿Eh? Así que yo creo que hay que verla 2 veces mínimo por el... No, bueno, entonces el proceso de los guiones, cuando se la entregan a la Lucía, la Lucía entra a trabajar con los guionistas chilenos y generan como una reversión de los guiones de 2 años y medio de trabajo hasta que a los actores y actrices nos llegan el primer capítulo para ya en la preproducción para empezar a trabajar. Así que es recontra largo. Largo. Recontra largo, sí. Y bueno, a mí cuando me llamó la Ángela, que es una mujer a la que yo admiro mucho y respeto mucho y siempre había querido trabajar con ella, así que y me cuenta que la Lucía Puenzo es la showrunner de la serie y todo, yo antes de leer los guiones tenía un sí dibujado en la cara, digamos, ya la experiencia de entrar en un equipo así, y con la Marieli Rivas, con el Nicolás Puenzo y con el Sergio Castro, es un lujo, la verdad. Y hay que decir también que el casting que se hizo es muy potente, y eso lo comenta todo el mundo. Y eso, también hay gente detrás, que es la Moira Miller con la Alia Laff, que hicieron una dirección de casting que es atómicas, ¿no? Sobre todo la dificultad en los niños, porque tienen papeles muy difíciles y encontraron un grupo de gente joven, y que muy joven, mi hijo, el que hace mi hijo, tenía 15 años cuando grabamos. Impresionante, y súper buen actor. Tremendo, y eso es trabajo de personas, siempre hay personas detrás de todo lo bueno, personas que trabajan. Sí. Oye, y esto de que sea la acción o transcurra en torno a un colegio o un grupo de alumnos de un colegio, también te leí por ahí comentando que, pucha, que habla del origen como de los males de una sociedad o de la formación de las personas que componen una sociedad, que en Chile sabemos que tiene tanto de clasismo la problemática que muestra esta cuestión, las adopciones ilegales, el arribismo, en fin, una serie como de vicios que precisamente empiezan a constituirse en la época del colegio, ¿no?
Yo creo que es muy interesante que los temas que quiere abordar la serie los ponga en adolescentes, porque yo creo que la adolescencia, o sea, todos sabemos que la adolescencia es una edad muy jodida, pero también es la edad donde uno comienza a tomar las primeras decisiones que son, y ciertas veces son decisiones que te pueden joder la vida. Así de simple. Mm. Y es muy bonito lo que hace también con la fragilidad masculina la serie, que se habla mucho también del feminismo, que del tema de las mujeres que están instaladas y de la violencia de género, que es muy fuerte. Pero yo creo que una cosa que es muy potente de la serie también es abordar en estos niños cómo hay dos personajes, que son el de Benjamín, uno de los que comete uno de los delitos más horrorosos que está dentro de la serie, pero también el personaje de mi hijo, que son cabros sensibles, cabros buenos. Y por miedo, por no querer ser distinto, por miedo al bullying, porque, no eres más, por toda una... No se atreven a evitar la fragilidad masculina. Y yo creo que eso también tuerce la naturaleza masculina en un mal camino, ¿me entiendes? Mm. Yo creo que también hay algo ahí que levantar en la mesa en cómo nos vinculamos y en qué se le pide a los hombres. En esos momentos, justamente en esos momentos, ¿cachai? Totalmente. Porque eso construye masculinidades también. Y eso, y uno ve como un cabro bueno, claro, y podría ser un cabro bueno, porque se ven frágiles, se ven más sensibles que los otros, se tuercen, y una vez que cruza el umbral, bueno, todo cambia. Y es muy bonito porque, bueno, no quiero spoilear, pero a mí me toca defender el punto de que el cabro que acaba de ser esa horroricidad, que es un niño, ¿cachai? Claro. ¿Qué así si es un niño? ¿Qué pasa con ese espacio? También, bueno, son grandes reflexiones en nuestro país y el Sename y los cabros que entran y salen de la cárcel desde los 14 años, ¿me entiendes? Como, ¿qué pasa con ese, cómo se está cuidando ese momento de la sociedad? ¿Cachai? Uh-huh. Oye, y tu personaje, comisario, es como que es natural que sea una mujer dura, ¿no? Uno como que dice, pucha, es policía, está sola con su hijo... Pero también en un momento se abre la historia de Olivia. Y eso también es interesante porque se ve la fragilidad de dónde viene. No como el cliché de mi vida ha sido un infierno porque mi historia con un hombre. No, sino como la construcción y la simple realidad nomás también de muchas mujeres, ¿no? Sí, hicimos muy conscientemente, y esto porque lo hablábamos con Lucía y con la Bacha y yo, que teníamos hijos chicos y teníamos que empezar un rodaje que son 6 días a la semana, mínimo 11 horas diarias, con hijos chicos, y lo metimos mucho en el vínculo entre mi personaje y el personaje de la Bacha, que es la María Grecia Omaña, que las dos tenemos hijos, entonces como... Ok, yo me voy a ir a una bodega abandonada en Quilicura porque parece que ahí hay unos tipos malos. ¿Puedes pasarme a buscar el cabro y darle almuerzo tú mientras? Claro. Que esa es nuestra realidad. No vamos a buscar malos a las bodegas, pero sí, pues yo estoy siempre como generando redes, haciendo una escena súper jodida o lo que sea, y llamando un Uber para que lleve a mi hijo a fútbol y coordinando quién lo va a ir a buscar y una fotocopia que le llegue justo en el momento. Digo, ese espacio femenino también es muy, yo encuentro, a mí me encanta, yo creo también porque me interpela cómo está abordado, esa como sororidad de criar en conjunto, porque si no, no podríamos. Porque si no, no se puede. Simplemente no se puede, como with a little help from my friends, ¿cachai? Claro. Como hacemos comunidad para poder sostener la maternidad y las altas exigencias laborales y el deseo de ser parte del mundo también y no dejar botados los cabros, yo creo que eso está muy bien hecho. Y que después todo eso nos explota en la cara, digamos, en la serie. Sí, claro. Pero está muy, muy, muy bonito ese vínculo y ese intento de hacerlas todas. Uh-huh. Oye, Antonia, ¿y hay una segunda temporada confirmada para La Jauría? Es solo el deseo. Ya. El deseo. Porque igual queda suficientemente abierta como para pensar en otra pata. Es lo que más queremos todos. Todas, todos, todes. Y para ti este tiempo también, independiente de los proyectos que, bueno, en realidad los proyectos que quedan todos parados para la gente que se dedica a las artes escénicas o al arte en general, es sencillamente menos ingresos para parar la olla, más digamos de lo que significa que la cultura esté detenida por una parte, pero tan activa por otra, como con las pantallas. ¿Qué sería esta pandemia sin cultura, digamos?
¿Cómo? Ese. No, es tremendo. O sea, a mí me agarra con ahorros, entonces puedo. Afortunadamente me he organizado así en la vida y he logrado, porque nuestros trabajos son inestables, son freelance, son sin contratos de trabajo, pegas de 3 meses, cuando hacía una larga son 8 meses, una teleserie. Claro, no te podía coger la ley de protección del empleo, digamos. Entonces, muy compleja nuestra situación, como qué eslabón de la cadena somos. O sea, yo veo como las cosas caen, digo, ¿dónde entro yo? No, como que uno no entra en ninguna parte y es muy jodido. Por lo tanto, habría que ponerle atención a esta como realidad paralela que es la de los artistas en Chile, creo. Es bastante impresentable. Ya, ¿tú sientes que hay un desamparo? Total y absoluto. Un desamparo que antes de la pandemia uno lo veía en el presupuesto del Ministerio de Cultura, un desamparo que uno lo ve en el apoyo que tienen la industria en Chile, que en realidad sí ha crecido solo por las coproducciones, porque los fondos que se levantan acá solo sirven para salir a buscar coproducciones de otros países. Uh-huh. Y digamos que el cine ha sido uno de los mejores embajadores que ha tenido Chile en las últimas décadas. Uh-huh. O sea, Chile ha aparecido al mundo gracias al cine de manera luminosa y el mundo mira a Chile gracias a lo que ha pasado con el cine también. Y eso no se refleja en ningún tipo de apoyo. Y hoy día, en la pandemia, entonces se desnuda también la precariedad de nuestros contratos, de la falta de protección. Si no, yo no estoy trabajando, no tengo nada. Nada, cero. Absolutamente nada. O sea, si logré ahorros, tengo mis ahorros. Y si no, no tengo nada. Y empiezan los bingos y esas cosas, pero no tengo nada. Esa es la realidad. Oye, ¿y teatro por Zoom y todas esas cosas? He hecho todo eso. Ya. Yeah. No solo tengo una opinión desde lejos, he hecho todo. Estuve con el Marco Albo haciendo una obra de un museo por Zoom. He hecho lecturas dramatizadas de la Carla Gelfenbein también con el Marco Albo, que además le saco el sombrero de cómo la velocidad con que para reaccionar de The Cow Company es impactante. Mm. Ya lleva no sé cuántas obras de teatro, una webserie, acaba de estrenar otra. Todos los miércoles lecturas dramatizadas de actores, a escritores chilenos y actrices. Bueno, lo encuentro impresionante, o sea, le hago pero mención honrosa a Marco Albo. Y he hecho todo eso, y también estoy metida en otra cosa con Scenics. Uh-huh. Sí, no tengo ningún límite al respecto. ¿Ni un prejuicio? No, yeah. No. Por suerte, mírame, que se me cayeron tantos prejuicios en el ojo cuando estaba en Talama, en esos discursos donde uno cree que se sabe todo y lo que puede ser y lo que no puede ser, en esos sillones papales. Mm. Todo eso se me devolvió en la cara y me sirvió mucho para empezar a operar de otra manera. Mm. Creo que la Tierra sería cuadrada si no existieran los aventureros. Y los aventureros solo tienen que ver con correr los límites. Y siempre hay gente que no le gusta que se corran los límites. Siempre. Mm. Con mejores argumentos, con peores argumentos. Gente inteligente, gente pechoña, gente... Pero siempre gente conservadora. No conservadora católica o de derecha. No, conservadora de conservar lo que conocen. Y yo creo mucho que correr los límites tiene que ver con nuestra, no sé, capacidad de adaptarnos como ser humanos, como raza. Mm. Corren los límites y ahí están siempre los aventureros que se buscan la manera. No sé, yo me pasa todo lo contrario, lo encuentro fantástico, de hecho. Mm. Y además las cosas que me ha tocado hacer son todas con conversatorios después en Zoom, donde las pantallitas se acabaron, las jerarquías de uno arriba, uno de escenario, los otros abajo, todo en la misma pantallita. Gente en Punta Arenas, gente en Arica, una señora que decía, mi mamá está postrada, nunca le he podido llevar al teatro y acá a ver una obra de teatro. Y lo que pasa ahí es hermoso. Hermoso, claro. Y toda la intelectualidad se te va a la cresta, porque la gente está agradecida y contenta, pagando una entrada barata. Mm. Y después compartiendo la misma cantidad de rato que duró la obra de teatro con la actriz y con los actores, y con el director y con el escritor. Una hora de conversa y la gente lo agradece y lo disfruta. Mm. Y yo no sé por qué eso podría ser malo. ¿Para quién? ¿Para quién es malo? ¿Tú crees que vamos a ganar como en horizontalidad y en construcción de comunidad con esta cuestión que está pasando?
Yo no sé si ganar, porque cuáles son como la comparación. Imagínate, esto es impensado. La última vez que pasó algo así, no sé cuántos años, me metí a estudiar todas las pestes que habían habido antes para atrás, en los momentos en que trataba de contextualizar por qué nos tocó vivir esto. Y la última fue la gripe española, creo, así como de estas características, y que fue hace cuántos años tuvo lo de este mismo. Cien, ciento y Sí, tanto. ¿me entiendes? Entonces, decir qué vamos a ganar y qué vamos a perder, yo no tengo idea. Yo creo que realmente no me sospeché jamás que no iba a tocar vivir esto. Qué loco, Antes pensé en guerras, ¿cachai? ¿no? Antes pensé que iba a haber una guerra, pensé en sequía, pensé que se sentía que venía algo no Sí. muy bueno, ¿no? Malo, de hecho, pero nunca me imaginé esto. Así es que no sé qué vamos a ganar y qué vamos a perder, pero sí vamos a cambiar. Ya sabiendo eso es suficiente. Es que creo que no, no me atrevo a especular más, la verdad. O sea, no, no, no sé, no tenemos, dicen que esto va a durar por lo menos 2 años, que uno no va a poder volver a sacarse una máscara para estar en un lugar con más gente. Entonces, no sé qué va a ser de nosotros después, no tengo idea. Qué salvaje. No me atrevo ni a pensarlo todavía. Ya. Un día a la vez. Entonces mejor recomendemos la jauría que está en Amazon Prime, vamos Sí. a lo concreto, a lo seguro que tenemos por ahora. Por ningún motivo, el Years and Years en pandemia, así No, no me es iba. recomendable. Qué Esto buena, se Jessica. dio antes, o si no, no se dio. Tal cual. Oye, te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias Muchas por la gracias. conversación. Muchas gracias a ti, un placer conversar contigo.